ese meneo de cuadrado este, de verdad. Cada hola, preciosidades. Bienvenido y bienvenidas al canal. ¿Cómo estáis? ¿Andamos bien? Sí, 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 sí. Hoy os traigo la realización de este maquillaje con una paleta súper famosa en los últimos tiempos y que yo desde que la conocí por internet decidí que la quería sí o sí. Veréis, me gusta mucho la sombra de Urban Decay y me gusta muchísimo la sombra de Too Faced. Es cierto que cuando yo vi esta paleta, inmediatamente me enamoré de ella. Sí, mis preciosidades, os estoy hablando de la Sweet Peach. ¡Tachán! Esta preciosidad de paleta que ha sacado Too Faced y que ha sacado muy pocas, porque sé que hay mucha gente que se ha quedado sin ella, al menos aquí en Sevilla. Esta es la caja en la que viene la paleta. En la parte de delante nos viene el nombre de la paleta, la firma. Y en la parte de atrás nos viene la descripción de todas las sombras que trae la paleta. La paleta trae 18 sombras, 6×18. Esta es la paleta. Tiene un packaging metálico, al igual que tiene las anteriores, la bombón, la semi sweet, la chocolate bar, y aquí fuera en relieve creo que se aprecia lo que viene en la forma de melocotones y un color degradado que va del rosa clarito al naranja. En la parte de atrás viene una leyenda con los componentes y demás de la paleta. Y un melocotoncillo y en medio la mar de gracioso. Abrimos la paleta y ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos en la parte de arriba un espejito no muy grande, la verdad, y en la parte de abajo las 18 sombras de las que os hablaba. Lo primero que te viene a los sentidos, además del de la vista, es el del olfato, que se pone a trabajar inmediatamente. Chicas, estas sombras huelen a melocotón y tienen un olor riquísimo a melocotón. Me encantan y me encanta la selección de sombras que ha hecho Too Faced para esta paleta. Me parece maravillosa. Como veis, en la primera fila tenéis White Peach, Lucius, Just Peachy, Bless Her Heart, Tempting, Charming, I'm Sure. El primero es un color beige mate, fantástico para iluminar el arco de la ceja, para poner un tono base. El segundo es un tono rosa empolvado, muy suave, satinado. El siguiente es un rosa, es la versión rosa chillón de L'Organz. Sí, porque es una sombra que tiene un fondo dorado increíble. Luego tenemos la Bless Her Heart, que es verde, y la Tempting, que es una mezcla entre negro, verde, chispitas de brillo, una maravilla. Y la Charm, que es la sombra perfecta para hacer transiciones. Perfecta, perfecta. En la segunda fila tenemos la Nectar, que es un amarillo satinado suave, un color melocotón auténtico. La Cobbler, que es un tono marroncito, un café con leche muy suave. La Candied Peach, que es un naranja con destellos plata, que es la que yo he utilizado para hacer este maquillaje, que lo veréis a continuación. Bellini, que es también un rosa empolvado, pero más subido de tono que la Lucius. Peach Pit, que es un morado, porque es un morado tirando a marrón. Y la Delectable, que es un morado morado. ¿Morado, morado? Morado, señoras y señores. En la tercera fila tenemos Peaches and Cream, que es también un tono vainilla muy suave. Georgia es un tono rosa palo muy suave, mate, perfecto también para transiciones. Caramelizado.
Caramelisette, que no me sale el nombre, marrón chocolate satinado precioso. Ahora tenemos un color tierra, teja, que es puré. No es que se haga puré, es que se llama puré. Otro color teja, Summer Jum, que es un poquito más naranja. Y por último, Talk Derby to Me, es un azul morado, con destello morado increíble. Me gusta mucho esta paleta por varios motivos. Me gusta porque tiene una selección de colores, como he dicho antes, que me parece maravillosa. Me gusta porque es una paleta completa. Tengo los tonos que necesito para hacer el maquillaje más suave y más discreto del mundo. Y al mismo tiempo tengo los colores más potentes para hacer el maquillaje más estridente que se me pueda ocurrir. En esta zona tenéis los tonos más neutros, en esta zona tenéis los más rosados y en esta zona tenéis los más intensos. Como veis, está perfecta, perfectamente estructurada esta paleta. Tengo tonos verdes, tengo tonos morados, tengo tonos naranja, tengo tonos nude, tengo tonos absolutamente neutros. No tengo un negro. Pero veréis que el perfilado de este maquillaje lo he hecho con la Tempting y es suficiente. No necesitamos la negra teniendo la Tempting, que es un color bastante raro para describir, porque a veces parece verde, otras veces parece más marrón. Hay momentos en los que parecía negro, pero negro no es, os lo digo ya, ni siquiera es un gris humo. El caso es que me parece una paleta perfecta. Y cómo huele, de verdad, chicas, es una maravilla. Sé que hay mucha gente que ha hecho review de esta paleta y es que se lo merece. Esta paleta se merece review y se merece mogollón de cosas. Besos, abrazos, mimos, aire acondicionado para el verano. Si la recomiendo, si la recomiendo. No es una paleta barata, pero si pensamos que vale 42 o 43 euros y que trae 18 sombras, es que realmente te sale a 2 euros y algo cada sombra. Si no sois unas frikis del maquillaje y queréis una paleta bastante completa, a mí me parece que esta lo es. Y si sois una frikis del maquillaje como yo, es que la necesitáis en vuestro cajón, porque sí. Tampoco necesita mucha más explicación. La necesitáis. Una vez visto ya la paleta, no nos queda nada más que verla en marcha. Entonces os invito a que os quedéis para que veáis la realización de este maquillaje, que lo he hecho pensando en un maquillaje luminoso para estas fechas que tenemos ya encima, en las que te apetece arreglarte un poquito para salir a última hora de la tarde y dices, bueno, voy a ponerme algo de color fresco en la cara. Y entonces, con esta paleta da lugar a un maquillaje fresco, a un maquillaje... yo es que lo veo hasta cariñoso el maquillaje, fijaros. Sí, es de hacerse querer absolutamente. Bueno, espero, deseo fervientemente que os quedéis. Y comenzamos. Como sabéis, yo siempre comienzo rizándome las pestañas. Y ahora también recomiendo el uso de una prebase de párpado. Voy a comenzar utilizando el White Peach en todo el párpado, el móvil y el no móvil en todo el párpado. Ahora voy a aplicar el Candied Peach en todo el párpado móvil, a toquecito para que se fije bien. La verdad es que veréis, esta sombra es más bonita. Llego hasta la banana, pero no salgo mucho por aquí. Este color me lo he aplicado con una brochita de lengua de gato, que es planita, de cerda juntita o pelito juntito. Y ahora con la misma con la que me he aplicado el color vainilla, con este nombre que tiene los pelos muy abiertos,
Necesito una que no tenga los pelos tan abiertos. Y voy a coger el Peach Pit, que es este color de aquí. Y lo voy a poner en la cuenca. Hay que tener cuidado con este color porque pigmenta mucho y no quiero oscurecer excesivamente la banana o la cuenca, como queráis llamarle. Ahora vamos a hacer un trabajo de difuminar, que como sabéis es la base de cualquier maquillaje que hagamos. Y como veis, no estoy cogiendo más productos, simplemente estoy extendiendo con el otro lado de la brochita que he utilizado anteriormente, esta de lengüeta de gato. Voy a coger este tono que se llama Lucius para aplicar en el primer tercio del párpado móvil. Con esto quiero aplicar un extra de luz en esta zona para darle luz y luego alargar el ojo. Eso es lo que quiero. Ahora a ver si lo consigo. Y con la brochita esta que está así un poquito desperdigada, con el White Peach de nuevo voy a romper esta marca que se ha quedado aquí, porque no quiero que se quede un corte ahí exagerado. Entonces tengo que difuminar hasta romperla. Quieto ahí, no mováis, que os vigilo, Voy a perfilar los ojos también con una sombra de la paleta. Voy a utilizar la Tempting, que es esta tan oscura de la primera fila de arriba, y con una brochita pequeña difuminar cajales. Esta es de las antiguas de Deli Plus, que sigo diciendo que eran una brocha magnífica. Voy a perfilar todo mi ojo muy cerquita de las pestañas. Como veis, estoy difuminando con otra brochita de la antigua de Deli Plus y marcando aquí muy bien la cuenca. El perfilado de abajo solamente lo he llevado hasta la mitad y lo he difuminado mucho ahí. Llevo un par de semanas probando la Roller Lash de, lo diré, de Too Faced, y la Roller Lash de Benefit, y me está gustando bastante. Y además, no siendo waterproof, tampoco me deja las pestañas excesivamente de burrito, que para mí ya es... Ahora me voy a aplicar la base de maquillaje. Yo hoy voy a aplicarme la Longwear Even Finish de Bobbi Brown en el tono 3.5. Voy aplicando poco a poco con las mismas manos. Esta base me la he aplicado con brocha, me la he aplicado con esponjita, me la he aplicado con los dedos y con todo queda bien, es una maravilla. Y de corrector sí que voy a utilizar el Fit Me en el tono 15. Un poquito Casper. Este tono 15 ya se me queda un poquito claro. ¿Qué polvitos voy a usar para sellar este maquillaje? Pues voy a utilizar los translúcidos de Laura Mercier. Con la 105 de Zoeva voy a aplicar en primer lugar en la zona del contorno para que no se me mueva y no se me acumule la rubita. Porque no sé si os lo he dicho, pero tengo arrubitas. Es así, buenísima. Ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de calidad al rostro con los mate bronce de MAC. No recuerdo el nombre de la colección en la que salió este bronceador con este packaging, pero en la colección nueva de Vive Tribe tienen también este mismo bronceador. Me encanta porque es absolutamente mate y da un tono, da un sombreado a la piel precioso. Me lo voy a aplicar con la brochita angulada de
voy a llevar la 128. Con el Gimme Brown de Benefit voy a peinarme las cejitas. El iluminador que voy a utilizar es el que ha salido en la colección Vive Tribe de MAC, mezclándolo todo, porque es una preciosidad de iluminador. Ay, 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 ay. ¿Ves qué luz más bonita? Me encanta. Y de colorete me he traído uno que me gusta muchísimo y que en verano lo uso un montón, que es el Flamingo de Deli Plus, porque realmente os digo que lo utilizo muchísimo en verano, muchísimo. Da un color precioso a la piel. Y para acabar el look me voy a poner el colorete de la colección, que veréis que es un color increíble. ¡Tachán! ¡Bien! Toma, toma, un color muy discreto para mí, que me gusta este color. Toma, toma, toma ya. Hemos terminado la realización del maquillaje. Espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis llegado hasta el final, sobre todo porque no tenéis más remedio que esperar para recoger vuestro besito, que si no se pierde, y eso no puede ser, os lo he dicho muchas veces. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por estar siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por vuestras palabras de ánimo y por todo lo que me viene desde ahí detrás, que es muchísimo. Sed felices y nos vemos enseguida. Au revoir.